falar a hablar hoy de Isabel de Portugal. La verdad es que yo no escogí el tema y fue a la coordinadora de Lisboa, eh, Mariana Esteves, que, que fue esa propuesta de, y preguntó si yo podría hablar de, de esta personaje, ahora para comenzar este ciclo dedicado a mujer. Y la verdad es que en el inicio pensé, ¿y qué voy a hablar yo? Yo no conozco muy bien al personaje. Eh, no sé, fique un bocado así confusa y a mi primera idea fue decir que no, que pronto, no era a mi área, que no iba a sentirme confortable. mas después fiqué a pensar que ella eh, fue una personaje muy importante en su época, mas no solo en su época. Eh, en España hay pocas reinas que tengan conseguido ficar en la memoria de las personas. Una de ellas fue Isabel I, Isabel la Católica, que está muy presente en la historia de, del país y, y no imaginario de español. Otra en la actualidad de Sofía de Grecia. Y otra Isabel de Portugal. O sea, eh, yo pensé ¿bueno, esta mujer que a través de dos séculos ha conseguido ficar en el imaginario popular y que una reina muy querida debe tener algo de especial. Entonces, Voy a aprovechar la oportunidad y voy a investigar un bocado sobre ella y vamos a eh, homenajear a su figura en este día anticipatorio del Día Internacional de la Mujer. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente dar unas pinceladas, pasar un bocado pela su vida y pela su figura y pues, estas pinceladas con vosotros. Esta es la imagen, un bocado idealizada de Isabel de Portugal. Después, no final, vamos a hablar un bocado de Isabel en relación con la arte, porque no deja de ser curioso que eh, imágenes de ella sólo de antes de su casamiento y retratos póstumos. Este es el más conocido, fue pintado por Tiziano y fue un retrato póstumo. Antes de comenzar a hablar de ella, de, de Isabel, vamos a hacer un pequeño encuadramiento eh, de la época. A ver, ¿dónde pongo esto? Que no incomode mucho. Isabel nace en no el año de 1503. Estamos ya en eh, no el Renacimiento. Y otros aquí eh, un mapa de la península ibérica y un bocadillo de Francia que se ve por ahí, para encuadrar un bocado cómo estaba eh, a reinar, cómo estaban los reinos en no el momento del nacimiento de ella. En Portugal estaba su pai, Manuel I Venturoso, en Castela estaba Isabel, eh, Isabel de Castela. Junto con Fernando, yo separé aquí más, eh, saben que en España un ditado que dice tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. O sea, ellos eh, gobernaban casi que a par. Mas Isabel siempre fue reina de Castela y e Fernando siempre fue rey de Aragón. Entonces, yo separé aquí, eh, en tanto en Castela, Isabel y e en Aragón, Fernando. Y e en Francia estaba a reinar eh, Luis XII que eh, no que tenga mucha, la historia de Isabel no tiene mucha presencia, más eso para comentar que, eh, como después vamos a ver, Isabel no fue la única candidata a casar con Carlos de Austria. Había, anterior a ella, había una candidata que era precisamente la hija de Luis XII de Francia, Claudia, que fueron ellas eh, fueron prometidos en casamiento cuando ellos tenían apenas cinco años, creo que era cinco años él, y cuatro años él, y fue en la viaje en que los pais de Carlos, Juana y Felipe, hicieron a Castilla, a Castela, para eh, ser en, eh, de, eh, se declarados reyes, eh, seren nombrados como reyes de Castela. En eh, esa viaje hicieron una marqués en em Francia y e, eh, digamos que amañaron este casamiento. Este casamiento este después no se realizó. Más pronto so apuntar que este en em perspectiva, eh, digamos que o destino no quiso que aconteciese. Luis II también no quiso que aconteciese porque él no quería ficar rodeado por un um lado, por otro lado. Pero los austrias entonces no quería ese cerco y e desfez ese eh, compromiso. Más así era, digamos, como que estaba dividida la península cuando Isabel eh, nace. Hice una pequeña árvore genealógica también de Isabel, pequeña porque, claro, sophie eh, eh, hice, digamos, los ramos principais. Ella era hija de Manuel I o Venturoso, era neta de do infante Don Fernando y de la infanta Doña Beatriz, y era hija eh, de María de Aragón. María de Aragón era la cuarta hija dos los reyes católicos, Isabel y Fernando. Y bueno, yo puse aquí también eh, los irmãos de, de Isabel. Están separados así porque ustedes saben que Manuel I tuvo tres esposas, tres eh, mujeres, dos de las irmás, la eh, primera Isabel de Aragón, a segunda María de Aragón y a tercera Leonor de Austria que era irmã de Carlos o futuro marido de Isabel. Después vamos a ver que eh, a persona a que más influencia tuvo en la vida, la juventud de Isabel, fue a su amante, María de Aragón, más también eh, Leonor de Austria. Después vamos a ver por qué. Pero eh, cuando ella llegó a corte de Portugal como tercera esposa de Manuel eh, I, digamos que el eh, futuro de Isabel y de Carlos comenzó a, a tejerse. ¿no? Entonces, esos son los ancestros más directos, más próximos de Isabel. Y eh, hice esto para destacar el facto de que Carlos e Isabel eran primos directos, porque a eh, sus, eh, sus más eran irmás. Carlos es hijo de Felipe de Habsburgo y de Juana de Castela. Y Juana de Castela era la tercera hija dos reyes católicos, que herdo a Coroa después del fallecimiento de, eh, de sus hermanos, del hermano dos de príncipe de Asturias y de su hermana Isabel eh, después. Entonces, esta eh, es árvore genealógica muy pequeña, muy resumida de, de Carlos y pues, destacar esa, esa, esa característica o esta curiosidad. ¿eh? de que ellos eran primos directos ¿eh? y tenían a vos en común, que eran los reyes católicos. Después Carlos, eh, pela, parte, pela rama austríaca, viña de Maximiliano de Habsburgo y de María de eh, Borgoña. Cuando Isabel, eh, bueno, aquí están los hermanos de, de Carlos, también, dos reinas de Portugal, Leonor, que casó con... Manuel I y Catalina, que era hija era hermana más nova, hija más nova de Juana y de Felipe, que se ve durante muchos años, eh, fechada eh, en Tordesillas, junto a la que casó con Juan III. Entonces, tenemos aquí dos reinas portuguesas. Y esto es este mayor eh, o mapa que encontramos cuando eh, Isabel y Carlos casaron. Eh, o que ya conocíamos antes, a Península. Ellos casaron en 1526 y vemos aquí todo, os, todos los territorios que Carlos eh, heredó, menos Milán. Milán fue una conquista, más lo eh, eh, que hoy es Holanda, o sea, Flandes, eh, Austria, toda parte que fue herencia de su abuelo Maximiliano, las eh, coroas de Castela y Aragón o Reino de Nápoles, que pertenecía a, a Coroa de, de Aragón. Y todo esto ya estaba en la pose de Carlos cuando él le casa con eh, con Isabel. Porque aquí yo coloqué también los años eh, aproximados de cuando y que le heredó estos territorios y todos son anteriores al casamento de eh, Carlos e Isabel. Por tanto, cuando él es casa... Isabel pasa automáticamente a no ser simplemente reina de España, como también emperatriz de todos estos territorios que, que tenemos eh, aquí. Bueno, es ha un, un encuadramiento muy simple, muy rápido, eh, un encuadramiento histórico para situarnos un bocado en la época, la época del século XVI, estamos en pleno renacimiento. Eso vamos a ver reflejado en la... Educación que Isabel va a ir a y se va a ver también refletido en eh, los retratos que ficaron de ella, más eso vamos a ver después eh, no final. No sé dónde colocar esa janela para ver a gente y que ustedes vean todo más pronto. Vamos a comenzar también con otro encuadramento antes de hablar propiamente de Isabel: que es el papel de la mujer en no el século XVI? O papel da muller no século XVI era moito pobre. ou sea, eh, quase que era, non pode ser inexistente, porque existía, mas era moito reducido. A muller estaba moito limitada ao entorno familiar. Non se coñecían mulleres profesionais. Eu acredito que eso tamén variaba un um bocado eh, segundo o estrato social da pessoa. Imagino que nos estratos sociais máis baixos Las eh, mujeres trabajarían porque precisaban y, y trabajaban, más ellas podían eh, estar a trabajar, más no podían pertenecer a, a un gremio. O sea, imaginen, si había una mujer padeira, ella podía ser padeira, más ella no estaba en no el gremio dos padeiros. Eh, podía ser eh, teñedora, más no podía estar en no el gremio dos, dos teñedores. O sea, la mujer podía trabajar, más no era oficial. o sea, no no era o seu papel como trabajadora no era reconhecido. E facía todo de uma forma muito doméstica, todos os traballos eran muito domésticos. Isto eh, nos estratos sociais máis desfavorecidos, o sea, o traballo da muller si é que existía, era realizado de forma casi anónima. Mas a muller em eh, Eh, o, o ámbito de la mujer era siempre de intramuros, o sea, era siempre dentro dolar. Ella estaba eh, destinada a ser filla, esposa y mai. Esos eran los papeles que estaban, digamos, concebidos para la mujer. Y fuera de esos papeles, sólo existía mai un, que era religiosa. O sea, la mujer podía optar por ser esposa y mai o ser religiosa. mas no había más caminos eh, para mujer. Después, más centrado, século XVI, sí que vamos a encontrar algunas mujeres. Bueno, después más centrado, Isabel también un ejemplo de una mujer que destacó en su época. Pero vamos a encontrar mujeres eh, que destacaron en sus oficios, como por ejemplo la pintora Sofonisba Anguisola, que pintó muchos retratos en la corte de Felipe II. Más eh, demoraron muchos siglos séculos Teo Eugenio a su arte y a su nombre ser reconocido. Porque, eh, es lo que te a decir, como hacían todo de forma anónima, pues no fue casi hasta el século XX y ahora en el século XXI que el papel de todas estas mujeres está a reconocer. ¿Cómo era el papel de la mujer nanobreza? No era muy diferente. Con la diferencia de que ellas no trabajaban, no tenían que trabajar, y, y más también o su destino, y aquí, ainda más acentuado, es ser esposa y madre o religiosa. Las mujeres de la nobleza de, 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 del século XVI eran privilegiadas, más o su destino estaba marcado prácticamente desde su nacimiento. Ellas no tenían escolla para. Uh, para decir quiero casar con esa persona, o quiero hacer esto en la vida, o quiero dedicarme a escribir. La mayoría de ellas, desde que eran muy pequeñas, ya tenían un destino, un destino marcado habitualmente pelo pai, o pelo irmão, si es que el pai tenía fallecido. O, si no tenían irmãos, pelo familiar masculino, más próximo que estuviese a tomar conta de ellas. ¿Y esto por qué? porque a muller da nobreza desta época era utilizada a maioría das veces como unha moeda de troca. O sea, os matrimonios da nobreza non eran escollidos, eran pactados. ya dije antes que con cuatro años Claudia y perdón cinco años Claudia y cuatro años Carlos fueron comprometidos dos crianzas casi dos bebés porque era de interés que realizar esa unión y a mayoría de las veces las mujeres eh, dan nobreza, o eh, futuro que tiña o destino que tiña era este eran como moneda de troca para hacer alianzas que podían ser económicas podían ser geopolíticas en fin eh, podía ser pues eh, comerciantes económicas para conseguir dinero a través de las dotes eh, aliados para futuras batallas en fin no era mucho no eran privilegios cuando pensamos en las mujeres de la nobleza siempre pensamos que sí que las no tenían fome, no tenían que trabajar y e que tenían muchos privilegios más por otro lado también tenían una falta de libertad muy grande y e ellas no podían hacer nada contra eso entonces, pues en eh, este panorama, digamos, en este encuadramiento de la mujer en este século, es que nace Isabel. Isabel nace en no el siglo, no inicio del século XVI, y e, claro está, como hija de un rey, ella está destinada a casar con alguien importante. Eh, vamos a ver después que este destino para Isabel fue muy bueno. No porque el marido fuese muy bueno, que podía ser, es porque ella quería este destino. É también he sabido que el padre quería establecer esta, esta alianza, quería hacer esta unión, quería casar a su hija con Carlos de Austria, porque para él era importante mantener el dominio de la exploración de los mares sin entrar en conflicto con Castela. Y para Castela era muy importante también esta alianza, porque Portugal era un aliado muy poderoso. Por tanto, digamos que desde el inicio de esta aventura entre Carlos e Isabel, eh, ambas partes estaban de acuerdo. ¿Mm? O sea, había intereses por ambos lados para que este casamiento se realizase. Vamos a ver ahora, vamos a entrar ya un bocado en eh, la figura de Isabel. Ya que tenemos encuadrado un bocado a época y tenemos encuadrado un bocado cuál era el papel de la mujer, y vamos a ver que ella no fuyó a ese papel de la mujer, sino que ella tuvo, digamos, la fortuna de que um, el destino que cayó sobre ella era el destino que ella quería. ¿Sí? Ella era conocedora desde muy joven de este sello de Opay y madre. Vamos a ver eso eh, un bocadillo más, más a frente. Como dice antes, eh, la mujer que más influyó eh, en, la, en la educación y en la, en la propia Isabel fue a su mãe, eh, María de Aragón. A avó también, avó Isabel también. Mas la influencia de Davo, Isabel, eh, refleja más en la etapa posterior al casamiento, que es la etapa de Isabel gobernadora. Aquí estamos ainda en la etapa de una Isabel joven, adolescente que era conocida como la mujer más bela de su tiempo. Aquí, la verdad es que este retrato yo acho que es lindísimo, por lo menos ella está lindísima, a veces que tengo los ojos claros, antes tela es muy blanca, tengo una imagen de mujer renacentista muy evidente. Y, eh, bueno, como decíamos, eh, Mai tiene mucha influencia en ella por dos razones. Por un lado, porque eh, María vinha de una corte que era corte de los reyes católicos eh, requintada, um, um, culta, y llevó eso también para su corte, con, para, su, para, para con sus hijos. Ella eh, eh, fez con que los hijos tuviesen una educación requintada, eh, que tuviesen gusto pela la lectura, eh, que completasen a su educación no solo con a devoción cristal, mas también eh, enriqueciendo un bocado eh, a su alma, a su personalidad, con obras que no fuesen únicamente de cariz espiritual. mai María influyó porque la propia María no fue una raíña que ficase a un lado. O sea, no se limitó a ser simplemente esposa y e Mai. Influyó un bocado también, o quis participar un bocado en eh, las decisiones gubernativas. Por ejemplo, sabe se que ella eh, participó de forma muy activa en la resolución de las líderes fronterizas, né, como apoyo para, para Manuel eh, o su marido o rey. Né. Toda esa actividad, eh, este querer participar de la vida política de su agora corte, eh, de su agora país, que fue Portugal. Eh, a esto juntóse también el gusto de, de María por eh, cuidar de sus súbditos, cuidar de su povo. Y ahí ella promovió la construcción de igrejas, de mosteiros, de hospitales. O sea, María fue una reina muy activa, ¿sí? no solo a nivel político, no papel que, que el rey dejase para ella. ¿sí? porque ella era reina consorte no era reina titular isabel de Castela era reina titular maría era reina consorte igual que fue reina consorte isabel Entonces los papás son diferentes como también eh, ella quis, eh, hacer el se facero ven pelosio pofo y este ejemplo este ejemplo fue o que isabel bebió de su amai de forma que la desde muy tonofa Aprendió a asumir funciones gubernativas, o sea, no simplemente ser una boa cristá, una, una, que era supuesto en las damas de la nobreza, ser en boas cristales y hacer en oben, como también tomar parte, parte activa eh, en, 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 en el comando, en la orden de su, de su casa. Entonces, se puede decir que la infancia de Isabel fue, muy, fue feliz, fue una infancia muy feliz. Eh, cuando Isabel tenía 13 años, ama y Morre. ¿sí? Y en ese momento, ella asume un bocado, por ser también, la mamá es bella, asume un bocado o papel de cuidadora de familia. En eh, no el momento que ama Morre, o pai, Manuel, eh, decide dotar de casa propia a filla ¿sí? y darle en herencia o que, era, o que correspondía a eh, Pelamai, o sea, dio también la herencia eh, de Y en ese momento, no en un momento de muerte, más un año después, es cuando se produce un bocado o encuentro entre Isabel y e Leonor de Austria. Leonor de Austria va a ser una persona, mm, no sé si decir chave, pero por menos muy importante, eh, no en el de todos los trámites, de todo proceso. Que, le varía, que, o que culminaría con el casamiento de Carlos y de Isabel. Un año después de la muerte de María de Aragón, eh, Manuel volta a casar, esta vez con Leonor de Austria, que es una de las irmás de Carlos, Carlos de Austria o Carlos de, de, de Habsburgo. Y cuando, eh, cuando Leonor llega a corte portuguesa, rápidamente hace amistad con Isabel. y a través de Leonor que Isabel comienza a conocer a Carlos. Porque hay irma, y es a través de Leonor que Isabel comienza a conocer los usos y costumbres podría decir de la de corte castellana, más en la realidad, de Carlos no creció en Castela, Carlos creció en Austria. Más pronto comenzó a conocer la personalidad de Carlos a través de, de Leonor, y yo pienso que comenzó también a fortalecer. Y, y apoyar o deseo de sus pais de casar con él. Ya dice antes que para Manuel I era muy importante, él quería mucho que Isabel casase con, con Carlos, porque era, um, era una posición que él quería tener, o se llama alianza que él quería hacer, que Castela también quería que les casasen. Pero es sé que a Raíña María, antes de morir, de no seu testamento o deseo de que casase a, a su hija Isabel con reyes o con hijos de reyes legítimos. Nada de hijos que no fuesen legítimos. O sea, ambos os pais, tanto Manuel como María, tenían mucho interés en que este casamiento se realizase. E Isabel, eh, digamos que pegó en esa idea, aceptó esa idea y e la vivió, la alimentó. El objetivo de Isabel, a partir de la llegada de Leonor a corte portuguesa, fue ser esposa de Carlos. Y esperó, esperó ocho años. Isabel casó con 22 años, lo que para la época era una edad bastante avanzada. Ellos casaban mucho más novos, ¿no es? Eh, mas él casó con 22 años porque no quis casar con más ninguém que no fuese Carlos. Y de ahí esta frase que está aquí colocada. César, out Nihil. Que después, eh, yo puse aquí o escudo, este el escudo de Isabel, va a ser parte del escudo de la emperatriz. Out César, out Nihil, quiere decir, o César o nada. O sea, ella no se importó esperar o tiempo que fuese necesario para casar con la persona deseada, que era Carlos, era su objetivo. Sobre esta frase, out César, out Nihil, eh, pues algunas lendas dicen que que a espada de César Poes ya tenía escrito está inscrito esta frase en su lámina más eh, parece ser que a frase aún más antigua, parece ser que a frase esto es una curiosidad que a Isabel, e no tiene que ver con Isabel, más como ella pronunciaba esta frase y está en el escudo de lazo que es bonito contar. Esta frase eh, se remonta a los tiempos de Julio César contan que Julio César iba a atravesar el río Rubicón con sus ejércitos, el río que está en el norte de Italia, y eh, hacer esto significaba ser declarado enemigo público, porque estaba prohibido atravesar ese, ese río. Entonces, como él sabía que eso estaba prohibido y que en ese momento, en el momento que él atravesase el río, y a ser declarado enemigo público, alertó a sus legiones de que no estaban obligados a, a, a hacer. Esto con él, no estaban obligados a seguirlo. Mas a suas legiones, dice esta lenda, exclamaron todas al mismo tiempo: aut César, aut nihil. O sea, vamos todos con con César. Y todos atravesaron el río. Y aquí ficó esta frase y esta lenda que Isabel adoptó más eh, en este caso para para demostrar que la era fiel y leal. A idea de casar con carlos no escudo de la pues vemos ya ya como emperatriz vemos que están los dos eh, están las impera eh, dos habsburgo y están a esquinas eh, de portugal junto con esta frase a quien baixo, aut César, Out miez eso para ti carla que gusta mucho de, de historia de roma Bien, es un bocado en relación eh, a Isabel Infanta, Isabel antes de casar. Como dice antes, los eh, os, eh, preparativos, o mejor, las negociaciones para el casamiento entre Carlos e Isabel demoraron ocho años. Ocho años o muchos años, en aquella época era muchísimo tiempo, mas demoraron ocho eh, años. Y finalmente eh, se realizó. Ellos casaron, a ver si encontro a data, casaron en Sevilla, ¿eh? a un 11 de marzo de 1526. Como ya dices, eh, fue muy importante, fueron varios los factores muy importantes para que esta unión se realizase. Ya dices que Leonor de Austria fue, fue muy importante. Eh, también no dices, pero eh, digo ahora, Leonor finalmente, eh, cuando el rey Manuel I murrió, fue reclamada por su hermano. Que esto, otro, esto, esto podría estar encuadrado en el papel de, la mujer del siglo XVI, en el papel de las mujeres de la nobleza de esta época. Ellas, cuando casaban, eh, abandonaban todo: abandonaban su hogar, abandonaban a su familia, a mayoría de las veces su país. Mas sé eh, que después podían ser reclamadas, podían ser repudiadas si no daban hijos y podían ser reclamadas, que fue lo que aconteció con Leonor. Eh, Manuel Morrión el tuvieron una filla. Mas eh, después de la muerte de él, fue reclamada por el hermano para casar como rey de Francia. Y e aquí Isabel continuó a amizade con Leonor, até porque la hija de, de Leonor fico en em Portugal, porque la nobreza portuguesa no dejó que él la llevase consigo, porque, claro, ya era una infanta portuguesa. Y e es que los infantes pertenecían a Coroa, entonces no pertenecía a mai pertenecía a Coroa. Mas, bom, tenemos esta influencia de Leonor, que ya dice que fue muy importante, porque da su amado ella se aproximó a Dinastía dos Austrias y comenzó a conocer mucho más su temperamento y la personalidad de Carlos. Mas Isabel tuvo más apoyos para que esta unión se concretizase y se realizase. un de ellos, y yo acho que fue fundamental, fue el apoyo de la propia Castela. Ya antes que Carlos no creció en Castela. De facto, hubo un momento en que Fernando, Fernando el católico, le sabía que Carlos iba a ser su heredero, más é que Carlos no se crió en España. Entonces, Fernando tenía un otro neto, hermano de Carlos, que era Fernando, que sí fue criado en España. Y hubo un momento en que casi que le quiso. Dejar de heredero a Fernando en lugar, de, en lugar de a Carlos. O sea, era muy importante que Carlos se castellanizase, que entrase un bocado en la idea de España, de Castela, que que dejase que que de ser tan eh, austríaco y fuese más español. Y e, en ese sentido, Isabel fue fundamental. De facto, hay algunos autores que dicen que Isabel fue. Eh, a alma española de Carlos y que fue a Pessoa que castellanizó a Carlos, sin ser ella castellana, castellana, ser eh, portuguesa. Entonces, eh, el apoyo de Castela fue fundamental. Los consejeros del rey español eh, querían una infanta portuguesa como reina de España. Pensen que los lazos entre España y Portugal eran muy fuertes. Eh, Muchos, eh, por lo menos en aquella época, eran muy fuertes, después eso mudó, mas esa es otra historia, mas en aquella época eran muy fuertes y los propios eh, nobles castellanos querían una infanta portuguesa y hicieron presa a Carlos para que fuese así. Por otro lado, Manuel, ya decimos, tenía mucho interés, él le murió antes de ver casar a Filla, más de encomendado a su hijo, Juan III, que terminase, que le fase las negociaciones de este casamiento a buen fin, que terminase para que esto se concretizase. O sea, una de las misiones que John eh, recibió de su pai era casar a Irma con, con Carlos. Y había un otro apoyo eh, que también eh, fue importante, que fue, que, que fueron las irmas de Carlos. Leonor, por un lado, como ya estamos a decir, y Catalina. Catalina, que pasó muchos años fechada en Tordesillas, junto a su amai Juana, Juana la Loca. Bueno, Juana, mmm, injustamente llamada la Loca, porque bueno, ahora ya se sabe que la no estaba así tan loca como como todos este século se alimentó esa idea. Mas pasó muchos años fechada con el No Castelo y fue casada, o sea, fue fue casar con John, eh, con un hermano de Isabel, con John III. Entonces las más de Carlos también hicieron mucho mucho apresado y tuvieron mucho a ver con que eh, este enlace, en estas negociaciones de tanto tiempo, eh, pues se dase un, un buen fin. Y como dice antes, se la casó a los 22 años y eh, pues el casamiento fue en Sevilla. A un libro que describe os eh, os festellos previos al casamiento de forma muy extensa y son muy bonitos, con arcos de triunfo, con jogos, con en fin. Yo no trocé eso porque sé que iba ser... a demorar mucho, mas si alguien quise leer, la verdad es que es muy bonito. Y e ahora llegamos después del casamiento, o mejor, eh... O que, o que determinó finalmente que este casamiento se realizase fue a dote Yo dije antes, cuando falé no papel da mujer en este siglo y no papel da mujer de la nobleza, que los matrimonios entre nobres no se hacían por amor, o sea, era muy raro encontrar un matrimonio feito por amor. La mayoría de las veces había intereses de diferente índole y un ellos era o el económico. Já temos visto antes no mapa que Carlos tiña extensos territorios que cuidar e algúns que conquistar, porque Milán foi conquistada, non foi herdada, Mas mesmo que tivese sido herdada a que manter. Carlos precisaba dinero para as suas campañas militares e para para outras cousas. E Isabel era filla do monarca máis rico da época, que era Manuel I, depois Irmá de João III, mas Portugal, a corte portuguesa tiña moito dinero. Y eso para Carlos fue un motivo de peso, a dote, que ahora no me lembro, más era una cosa muy grande, 900 mil reales, pienso que era una cifra enorme, eh, a dote que Isabel llevó para casar. Y esto fue también, y, y tal vez, eh, un de motivos decisivos por los cuales Carlos, eh, digamos, se decidió. Por Isabel como, como consorte. Mas había un otro motivo, para el económico, que también era muy importante para Carlos, y era que él precisaba de alguien que no sea un hombre y junto a sus consejeros se ocupase de gobernar a Estela y Aragón cuando él no estuviese, cuando él estuviese en Nápoles o cuando estuviese sí, en Italia, mayoría de las veces. Y en ese sentido, eh, Isabel era la eh, candidata perfecta no solo porque era portuguesa y a mentalidad es muy parecida, hijos de la península todos él no tenía sido criado en Castela y no es que contaba con un apoyo de la nobleza castellana. Por tanto todos estos alicientes digamos todas estas eh, eh, características eh, se juntaron para que Carlos se decidiese por Isabel. Y el casamiento se produce, que les casaron y aquí es que nace o comienza a nacer a gobernadora. Bueno, para poner un punto, digamos, un bocadillo más romántico, más bonito en toda esta historia, porque parece una cosa muy fría, ¿no? Y estamos a hablar de dinero, de intereses, de alianzas y todo eso. Hay que decir que, embora o casamentos, motivos de casamiento no fueron para nada románticos, o amor entre Carlos e Isabel surgió luego que ellos eh, se encontraron por la primera vez. Hay crónicas que hablan de la pasión que nació, que nació entre, entre ellos y que eh, cuentan la felicidad del matrimonio. Y fue así, es otra de las historias que de este casal real han permanecido a lo largo del tiempo, o amor que sentían un pelo u otro. Después vamos a hablar un bocadillo de eso. Después del casamiento, eh, Carlos, eh, y después de los primeros días de felicidad, de luna de mel y aquellas cosas todas, eh, Carlos comienza a instruir a Isabel y comienza a nacer a gobernadora. Como gobernadora, eh, Isabel tenía algunas virtudes entre las cuales yo destaque estas tres. Era prudente, era inteligente y era muy habilidosa. Do Tempo, que estuvieron casados, Carlos e Isabel, estuvieron casados 13 años, porque Isabel murió muy de nuevo. Ella estuvo más de la mitad como gobernadora regente en terras de Castela y Aragón. Y siempre, eh, siempre estuvo el apoyo de, do povo, y con O Tempo se convirtió en una gobernadora ejemplar y la mayor ejecutora de los planos de su marido podríamos decir que Carlos idealizaba e Isabel concretizaba y esto es muy importante porque yo hace que refleja una lealtad que él ya mostraba para con Carlos antes de casar o sea para mí este este, este empeño que la tiña en casar con Carlos era una forma de lealdad. No, yo soy leal a Carlos y e siempre fue leal a Carlos. Entonces, mesmo que la tivese a sus propias ideas, siempre plasmó con absoluta fidelidad los planos que, eh, que Carlos tiña para sus tierras, para sus reinos. Entonces, en ese sentido, Isabel asumió su papel político con gran responsabilidad. Una de las características también de esta emperatriz, de esta reina, es que ella quería hacer bien las cosas. Y e eso nota -se desde que ella es joven. Ella comienza a prepararse para ser reina antes de casar. En su propia juventud, como decía antes, siguiendo el ejemplo de su madre, ella comienza a prepararse para ser una buena boa, boa reina. No sabía que iba a ser gobernadora, pero para, para hacer bien o papel que el destino tuviese destinado para ella. Y, y lo hizo. F hizo un papel político mmm, con mucha responsabilidad, dejando a su propia personalidad, eh, mas sin dejar de cumplir los dictados y los deseos eh, del emperador. En ese sentido y visto... o, vista esta figura desde, eh, desde, desde o tempo, o sea, desde a nosa época, ela encarnou a figura de un um regente mm, ou de un um monarca constitucional, que é o que temos hoxe en moitos países que aínda ten que ainda son reinos como puede ser España como puede ser Inglaterra donde el rey reina mas no gobierna porque hay un parlamento que gobierna por él y es un bocado o que ella encarnó en aquella época o sea en ese sentido fue fue muy original fue muy pionera podremos decir también que eh, ella como gobernadora fue una grande profesional. Esta expresión que nos usamos hoy en día ¿no? para decir que una persona hace, ve las cosas eh, no su trabajo, es un buen profesional. Pues Isabel fue una buena profesional de como gobernadora. Yo no dejo dicho de, de hallar Curioso que a eh, pocos años... eh, o rei de España se refirió a súa consorte, Sofía de Grecia, tamén como unha boa profesional. Eu non sabía, ou seja, fiz a relación agora cando estudei esta personaxe, mas achei axé curioso, non é? Duas raíñas que ten, digamos, o mesmo apelativo. Son boas profesionais. Bom, o papel de Isabel como gobernadora foi moito importante. Eu non quis afundar, aprofundar moito tamén, porque son moitos datos Dados históricos y que también acho que no son interesantes, más o más importante, eh, acho que, que, que son estos. Después, otra cosa que también eh, acho que fue muy importante en eh, no el papel de la na vida de la como gobernadora, y es que la, era una mujer armonizadora. Aquí vamos a entrar ya un bocado en eh, eh, las características de Isabel Muller. Cómo era o carácter y o temperamento de esta infanta portuguesa que con el tiempo, viró a ser eh, reina de España. Isabel era una mujer armonizadora, conciliadora. Ella conseguía, digamos, hacer con que las diferentes partes llegasen a bons acuerdos. Digamos que su trabajo como gobernadora. Estaba baseado fundamentalmente en el diálogo y en el entendimiento. Las ¿Mm? personas que se pudiesen entender y llegar a un buen acuerdo, sin necesidad de confronto. De facto, cuando yo leí esas características, pensé que si callara, no sé, sería Balanza, que son personas muy equilibradas y muy armoniosas, pero no, le era escorpión. O sea, lo que quiere decir que tenía un carácter así fuerte. Eh, Más a su naturaleza, sí si que era proclive. Era, tendía para uh, armonía y para que armonía reinase allí donde ella estaba. De facto, los eh, autores que tengo consultado, casi todos destacan que toda la gente gustaba de la emperatriz. O sea, las crónicas que a la época, a poca gente que pueda decir mal de la emperatriz. Y esto, eh, yo acho que es eh, una fazaña bastante eh, importante, porque estamos a hablar de una mujer, una mujer, o sea, una mujer que no era, eh, que no era um, monarca, que no era titular, que era regente, y que tenía que gobernar junto a los consejeros del rey. O sea, ella podía discordar, ella tenía que hacer cumplir los deseos del rey, mas ella tenía que conseguir a través de la diplomacia, que todo llegase o que todo se concretizase como o emperador quería. acho que esto reflete una habilidad muy, muy grande para la cual él evidentemente tenía grande capacidad. Eh, por tanto, o cumplimiento de deber, que por otro lado. Era una característica que las mujeres de esta época todas también partillaban, las mujeres de la nobreza, sobre todo porque, como decíamos antes, ellas no decidían su destino o su destino era decidido. Eh, Nela, este cumplimiento de deber estaba muy marcado, era una característica que estaba muy marcada. Como mujer y mujer de la nobreza, Isabel tuvo que seguir. O destino de todas las mujeres que salían eh, o que estaban destinadas a hacer matrimonios con, con personas que estaban fuera de su acorte ¿no? eh? y este destino habitualmente estaba fuera de su tenemos que pensar que mm, y sé que aún en es esta conferencia más las mujeres y callar van a comprender que para una mujer mm, tiene que ser difícil casar con una persona que no conoce tendrá que ser difícil para cualquier persona. Pero es muy difícil casar con una persona que nunca, te, nunca, nunca viste, solo por retratos, y los retratos no siempre eran fieles, o que después se encontraban, que eso es, es otra cosa. O sea, tú tienes un retrato, mas muchas veces ese retrato estaba como, hoy diríamos, foto eh, foto shopeado, o sea, estaba retocado, ¿no? Y después encontraban o que encontraba, mas sé es que tenía que abandonar. También a su país, a su familia, o su hogar, a sus costumbres, a sus hábitos, y a mayoría de las veces até a su propia lengua. Y esto hacían, esas mujeres o hacían de forma natural, porque eran educadas para eso, mas eso no quiere decir que no fuese difícil. Y tenían que hacer todo esto y, ainda por cima, entrar. Los hábitos, los costumes, la lengua do país al cual ellas iban. O sea, abandonaban su lar, iban para un lar diferente y tenían que adoptar como su os costumes do país de adopción. En no el caso de Isabel, ella, como todas las damas de la que tenían que salir de seu país, llevó consigo una corte portuguesa bastante grande las damas que servían a isabel eran portuguesas y manteve esta corte portuguesa hasta que, que consiguió digamos porque claro con o tiempo esta corte portuguesa fue ficando cada vez más pequeña hasta que finalmente fue un pequeño núcleo porque los servidores de la emperatriz fueron con o tiempo sustituidos por servidores castellanos más mm. eh, eh, he de destacar, y aquí he invocado la influencia de Isabel: ella nunca esqueció a sus raíces portuguesas y eh, mantuvo a sus damas más íntimas, siempre portuguesas, y e la influencia que ella tuvo sobre sus hijos, sobre todo sobre Felipe, que más tarde sería Felipe II de España, eh, sería heredero de todo o imperio de Carlos eh, I. Eh, fue muy grande. De facto, eh, Felipe, ya, eh, ya adulto y casado ya por la tercera vez con la tercera esposa, eh, daba órdenes de que todo se hiciese como en tiempo de mi mamá. o sea, con las características que miña impuso en la corte, que eran características de la corte portuguesa, porque ella era portuguesa. Aquí hay ha un, una situación que yo acho que es muy curiosa. Ella nunca a sus raíces, educó a sus hijos, imagino que en la lengua portuguesa, mas al mismo tiempo castellanizó, castellanizó al emperador. No, no deja de ser una combinación de, eh, de voluntad y de deber muy grande. O sea, por un lado, lo que la quer y lo que la lefa no sangre, y por otro lado, lo que la debe hacer. Y ella lo hace perfectamente. Carlos ficó castellano, Felipe era castellano, mas, tiene esa influencia de May que que es muy, muy interesante. ¿Cómo es la personalidad de la emperatriz? Bueno, de la emperatriz ya tenía hablado un bocado de su personalidad, más quería recoger algunas palabras de un cronista que se llama Alonso de Santa Cruz, que define a la emperatriz así: define a la emperatriz como una persona honesta, calada, grave, devota discreta y no entrometida. Yo creo que son todo cualidades idóneas para un buen gobernante. Una persona que sabe estar en su lugar, una persona que es equilibrada y que es prudente al mismo tiempo. Se dice también que Isabel no era muy tu amiga de eh, mostrar sus emociones en público. Y mmm, cuando ella dio a luz... Bueno, también deben saber que en aquella época los eh, partos podían ser públicos, o sea, públicos nada na en la rua, no, públicos que podía ver eh, gente asistir al parto de emperatriz, porque eran hijos de rey, eran hijos reales, como decía antes, los hijos pertenecían a, a Coroba. Más, él eh, um, quis que fuese todo un bocadillo más íntimo y quiso demostrar eh, a su fortaleza manteniendo a compostura. En este trance, que debe ser muy difícil mantener la postura en ese trance, mas para ella eh, era importante dar esa imagen de fortaleza. Y esa imagen que quería pasar también a sus súbditos, que era una mujer fuerte. Fuerte de temperamento, porque vamos a ver que después de Saúde, Isabel no era muy fuerte. De facto, tenía más Saúde frágil, eh, teve varias doenças a lo largo de su vida. Finalmente murió a los 36 años, bastante nova, murió eh, después eh, de un parto debido a una hemorragia y a una infección. Tenemos que pensar que las condiciones higiénicas de la época también no eran las mejores. Eh, para las mujeres de aquella época, dar a luz era, yo pienso que era casi como una prueba iniciática. Porque tenían eh, muchas gravideces, o sea, eh, tenían, ficaban grávidas muchas veces, eh, muchos partos y, y a la mayoría de las veces muchos seguidos. Entonces Isabel tiene cinco hijos, tiene dos abortos y en el último parto pues eh, fue, digamos, a causa del de fallecimiento de ella. Pero su salud, como estaba diciendo, siempre fue frágil ella tuvo eh, cinco enfermedades importantes en su vida. Y e aquí ahora también hay un dato que yo acho que es curioso y e romántico al mismo tiempo. Tres de sus enfermedades más importantes coincidirán con las ausencias del emperador. Yo ya dije antes que el eh, amor nació entre Carlos e Isabel nada más conocerse. Ellos gustaron inmediatamente un del otro, mas sé que... Yo pienso que no era simplemente una pasión física, era como un encuentro de almas, porque ellos tenían una, una unión muy fuerte, como si ellos se entendiesen perfectamente. Y esta, esta unión, que, que después se refletía eh, en las sus funciones políticas, esta, esta armonía que había entre ellos, cuando un, deles, cuando un u otro faltaba, también se refletía. O sea, ya, a tristeza, a nostalgia por la ausencia de ser amado, se refletía no cuerpo de la emperatriz. Él la somatizaba hasta el punto de ficar doente. Más sé que curioso que esto después aconteció también con Carlos. Cuando Isabel murió, Carlos ficó un estado depresivo y triste ya durante toda su vida. Él sobrevivió a la emperatriz en 19 años, más sé que nunca faltó a casar, que también no es normal en la época. Los reyes, cuando ficaban vivos, rápidamente voltaban a procurar una nueva esposa y él no volvió a casar. Él fue, digamos, fiel y leal a su compañera de vida hasta el resto, hasta el final de sus días. Y creo que esto es una idea también muy bonita. Ellos eh, consiguieron crear eh, una, una armonía, una relación entre el Estado armónica, que fueron eh, más do que esposos, fueron compañeros de vida y compañeros también en la plasmación del ideal de imperio que Carlos tenía en su, en su cabeza. a influencia de la emperatriz, como dice antes, sobre su hijo fue muy, muy importante, más también sobre la gente que la que rodeaba, que estaba, estaba con ella. Eh, Les gustaba inmenso de la emperatriz. Y aquí de destacar un servidor castellano, que es Francisco de Borja, que después... Eh, que estaba casado con la dama más íntima o más próxima de la emperatriz, que era Leonor de Castro, y que, eh, bueno, el romantismo quiere ver que había como una, un amor platónico do, do nobre para con la emperatriz, y eh, él tenía que acompañar el cuerpo de la emperatriz, ella fue sepultada inicialmente en Granada, y él tenía que acompañar a, a comitiva hasta Granada, y no final. Eh, abrir ocasión para reconocer o cadáver, de la emperatriz y atestiguar, a testimoniar que, que era a, a emperatriz. Solo que claro, aquello era ya un cuerpo putrefacto, imaginen, como calor de la primavera, pues la murió, pienso que fue en mayo, un de mayo, o calor de la primavera, a la viaje y todo, pues imaginen cómo estaría o cuerpo. Y aquí es que es la famosa frase de que le pronunció cuando vio o rostro, ya no rostro, o que, o que ficó el rostro de su amada emperatriz, eh, eh, ya deformado, él eh, pronunciaba aquella famosa frase de no servir al Señor que posa morrer Y cuando murió su esposa, pues eh, entró en un mosteiro y, y viró religioso. Bueno, esto, esta es una historia romántica que yo no sé si había o no había amor platónico más eh, o que sí eh, eh, fica constancia eh, de do ambiente mm, bonito armónico y la felicidad que Isabel conseguía transmitir a gente que estaba no sé no sé alrededor bien eh, bon, esa, esa asignatura que está aquí es asignatura eh, de la emperatriz, que otros aquí simplemente como también dicen que según su agrafía eh, reflete grande fortaleza, Diz, Reflete fortaleza, capacidad de esfuerzo y revela una persona honesta e íntegra. O sea, o que los cronistas dicen que la gente contaba de ella, a su propia letra también puede manifestar. Bien, y ya para finalizar, pues eh, quis traer, eh, para conocer un bocado más a imagen de la emperatriz, eh, quis traer algunos de los retratos más conocidos de, de Isabel. Aquí tenemos, no sé si ustedes consiguen ver, voy a tirar esto de aquí, tenemos, como dice, el retrato más conocido, que es este de aquí, que es el retrato de Tiziano, este que es de un autor flamengo. Y este que es una copia de Runes. Vamos a ver, vamos a hablar un bocadillo de esto. Eh, yo os ya dije que eh, eh, la emperatriz nunca fue retratada siendo emperatriz. Es una cosa bastante curiosa. Pero ella nunca posó para ni un pintor eh, siendo reina. Todas las imágenes que tenemos son antes de su casamiento, que fueron las que yo tengo utilizado. Antes de, de esta, de ahora, y después ya eh, retratos póstumos que el emperador encomendó. Este retrato que vemos aquí es de un, un pintor flamenco que se llama Sequilian Skrotz, eh, está en ese momento en el Museo Nacional de Poznań, en, en Polonia, y se piensa que este retrato fue un retrato. Eh, que la raíña envió a su cuñada María de Habsburgo, mas no se tiene absoluta certeza. O que sí se piensa es que este retrato fue lo que inspiró a Tiziano para eh, pintar los retratos más conocidos de la emperatriz. Tiziano pintó tres retratos de la emperatriz en diferentes épocas, diferentes eh, años. O primero, Perdióse, no sabemos nada de ese retrato, mas sabemos que existió por, este, por gravura que temos aquí, gravura, esto, esta gravura que tenemos aquí. Esta gravura es una copia del retrato de Tiziano. Y por eso sabemos que ese retrato existió. Fue concluido en 1545, él ya tenía fallecido. E este retrato é o que vai marcar un bocado as características dos outros retratos posteriores. Eh? A postura das maus, algúns elementos, né? por exemplo, a, a, as vestiduras, eh, o cabelo, eh, a pose dela, que está un bocado hierática e ligeramente eh, de lado, Este que tenemos aquí a la derecha ya es una copia de un autor desconocido que está en un Museo de Prado, una copia de esta grabura o de ese primer eh, retrato de Tiziano. Y vese pues las eh, mismas características, a coroa, imperial. Entonces, de este primer retrato eh, no conocemos nada, más ya va a dar un bocado a Tónica, dos retratos posteriores. Este segundo retrato... Ay Dios Santo, y esto ahora cómo se puede de otra manera. Ay. Bon, disculpen que, que, que allí incomoda menos. Este es el retrato más conocido de Isabel de Portugal. Este fue pintado por Tiziano, Eo II, dos, dos retratos. Fue concluido en 1548. En, en ese momento está en el Museo del Prado. Y este retrato tiene característica de que está. Eh, o rostro de la emperatriz no es totalmente fiel, porque si vosotros reparan, como los dos retratos anteriores, hay algunas diferencias. Parece ser que fue el propio emperador Carlos que quis que el pintor modificase ligeramente, sobre todo aparte de nariz, para que encuadrase más una en imagen de modelo renacentista y tal vez en la recordación que le tiña la propia emperatriz. O cuadro a nivel artístico es una joya. Evidentemente, más eh, ofrece una imagen muy fiel de la vestimentada época, de cómo las mujeres se penteaban cabello, cabelo, eh, ten as, es, escortinados que tengan sayas imperiales de Austria, eh, revela y está aquí, ves aquí perfectamente, y aquí también. Eh, eh, pues revela pues, la majestuosidad y la riqueza de lo que era una, una emperatriz, ¿no? con un olifro religioso en sus manos. Y el tercero retrato de Tiziano también se perdió. O sea, notemos, no sabemos de ese, de ese retrato, más Rubens, casi un siglo después do de pintor ter, eh, de... de o pintor veneciano del pintado o retrato fue una copia y e por eso sabemos que existió. Esta es la copia de Rubens, el emperador Carlos y e emperatriz Isabel. Y e vemos que, embora la eh, posición de las mãos es eh, ligeramente diferente porque en no la anterior tenía las mãos más separadas, una que está reposar sobre una perna y e la otra está asegurar un um libro, más okay, o que el rostro, a posición. Hierática y así un bocado de lado o penteado, yo mismo. Entonces, aquí aparece Carlos con un otoisón pendurado, o fondo es parecido al anterior, fondos así de estas paisajes, así invocado esfumadas que hacían los, los italianos, que son realmente bonitas. Y aquí, pues, el fondo también así. Como fumatadas así. Este es acopia dos tercer retrato que, eh, que Tiziano pintó. Después hay imágenes de la emperatriz, que yo no troce, porque eso ya ache que era mucho, eh, en camafeus, en algunas moedas, más retratos en pintura como tal, sotemos estos. Después tenemos esculturas. Esculturas que algunas son maravillosas, por ejemplo, esta de Leone Leoni, que está en el Museo del Prado también, junto con una escultura de Carlos V, también fabulosa. Eh, voltamos a la misma imagen, a la misma pose, a la misma forma de vestir. Vemos toda la riqueza eh, del de vestido, eh, es fabuloso, el mismo penteado. Y esta, que está también en el Museo del Prado, es una. Es una representación muy parecida a que esta está feita en mármol, mármol de carrasa y esa está feita en bronce. Estas imágenes o estas esculturas, eh, existe una escultura en Toledo, no en Palacio de Fuensalida, que fue donde la emperatriz murió, y eh, Perto do cuarto donde ella falleció, hay una escultura eh, similar a esta que esta que está aquí en el medio es una copia es una copia de, de esa escultura que está en el Palacio de Fuensalida de Toledo y que está, está situada en la ciudad de Albacete, que fue un dos señoríos de Isabel de Portugal. O sea, una de las ciudades que eh, ofrecía dotación económica a Isabel. Y a otra en una fila de Cáceres, más de esa no encontré imágenes. Y también quería destacar. Esta esta escultura que está na Praza de España eh de Madrid. Esta escultura é un monumento que está dedicado a Cervantes. Temos aquí o Quixote, está representado o Quixote, Sancho Quixote y do outro lado do outro lado está eh a parte posterior, está esta fonte con esta escultura de Isabel de Portugal. Eh, algunos autores dicen que es una idealización de la literatura, más yo sinceramente no veo. Yo, o sea, puede ser una idealización de la literatura, más la imagen de Isabel de Portugal, porque tenemos el mismo penteado, la misma faz, el mismo colar, la misma ropa. ¿sí? Claramente es una, una imagen, una escultura baseada en la imagen de, de Isabel de Portugal. Y bueno. Esto es un bocado que yo tenía para hablar. Quería terminar con unas palabras que creo que son muy bonitas, del autor del libro que yo trabajé para esta, para esta conferencia, que voy a mostrar por si alguien tiene interés. A un libro en portugués también muy bueno, el libro este, Isabel de Portugal, gobernadora. Es un libro muy, muy interesante. Y este escritor dedica unas palabras, no final, a esta emperatriz que yo creo que son muy bonitas. Él le dice, Isabel fue una gobernadora eficaz y ejerció influencia política sobre un emperador. No se conformó con seguir el lo que tenía que hacer, no quiso ficar de lado. Agió con grande tacto político y demostró dotes para diplomacia. Apostó por la procura de entendimiento para resolver los problemas. Tuvo influencia para modelar la actitud y la personalidad del emperador. Carlos V escogió a Mejor Candidata como esposa y como regente. En un momento crucial, Isabel fue perseverante, responsable y exigente consigo propia y con nosotros. Se atrevió a criticar algunas de las actuaciones de César, al mismo tiempo que, con absoluta lealdad, defendió públicamente a sus asocios. Eclipsada su figura por la enorme sombra de Carlos V, el século XX quiso recuperarla para la historia. El século XXI puede y debe rescatar su papel político. O de una mujer de un tiempo nuevo, comprometida con una forma de servir baseada en la justicia o respeto pela la norma y pelo lo bien común, y en lo cual se refleja la importancia de la unidad dentro de la diversidad y, al mismo tiempo, la universalidad. Bien, y con esas palabras, pues yo termino mi exposición sobre Isabel de Portugal. Espero que tengan gozado, que tengan servido para aproximarnos un bocado de esta, de esta mujer. que acho que foi unha muller moito importante na súa época e que encarnou moito ben o papel de dama